Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos aquí a su canal Made in Charlie Solutions. Pues es un placer nuevamente saludarlos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Y pues quiero yo también mandar unos saludos este, que por ahí me habían estado comentando. Eh, voy a mandar los 10 primeros comentarios. Voy a mandar un saludo que por aquí de los que recibí. Por supuesto, con muchísimo gusto. Bueno, yo tengo una lista aquí. Prefería hacer una pequeña lista de 10 que tomé. Y dice por aquí: este. Para Jesús Vázquez de Venezuela me comentaba. Dice que fue el primero en comentar el video. Y pues bueno, ahí está tu saludo. Para Jesús Vázquez. Para Johnny Bordor. A ver si lo pronuncié bien. Para Dir Tarik. Para Daniel Contreras de San Luis Potosí, para Isa Isaías Rendón de Colombia, para Cristian Arroz de Nicaragua, para Juan Ramírez de Monterrey, para José Luis de Puerto Rico, José Luis Salinas y César Augusto de Venezuela. Fueron los primeros comentarios que empecé a ver dentro del video anterior. Muchísimas gracias, pues espero que te haya servido el capítulo y pues por ahí está el saludo para todos ustedes. Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Espero que te hayan quedado las menores dudas en lo que viene siendo el sistema de refrigeración que fue el capítulo anterior que vimos. Y pues el día de hoy te lo voy a mostrar físicamente una muy breve explicación en lo que es el equipo, nada más como cómo están distribuidas estas partes que yo te hice en un diagrama por medio de mi pizarrón y pues lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? Pues vamos a continuar, amigos, les, como les comentaba, les mando un saludo y muchísimas gracias por ahí, algunos ya me comentaron que ya están adquiriendo la playera del canal. Esta es la playera oficial, recuerden. Bueno, pues pues sin más, pues creo que es todo por el momento. Vamos a empezar, vamos a empezar con el tema. El día de hoy vamos a hablar de cómo trabaja la válvula inversora, que esta es la encargada de generar lo que viene siendo pues cuando seleccionas frío o cuando seleccionas calor, ¿verdad? Algunos aires acondicionados no lo traen, por eso se me hizo interesante incluirlo dentro de este curso, pues para que tú lo vayas conociendo, para que cuando la tengas que pues, revisar o llegues a un aire acondicionado que traiga estas características, pues ya tengas entendimiento por lo menos el básico. Y también dentro de este mismo tema, si lo vamos a hacer, va a ser algunas mediciones como la de los sensores, ¿verdad? Los sensores que ya les había comentado también en capítulos anteriores. Ahora vamos a hacer una medición, pues, con el multímetro para ver qué valores nos marca y cómo detectar si está en buen estado o está fallando, ¿verdad? Así que, pues bueno, sin más, les mando un saludo a todos y ahora sí, comenzamos. Vénganse, vámonos. Bueno, pues para empezar el tema... Vamos a verlo un poquito ya físicamente los componentes que yo te comentaba. Ahorita voy a hacer un acercamiento, nada más quiero que veas que de este lado se encuentra el compresor. Se encuentra el bote, pues el que se encarga de deshacer los, los fluidos líquidos que todavía vienen. Los evapora para que lleguen al compresor de una manera gaseosa. Eh, tenemos lo que viene siendo pues el forzador que te comenté que está dentro de lo que es esta parrilla que tú alcanzas a ver. Es el condensador, ¿verdad? Eh, en algunos lugares le llaman la batería, bueno, pues este, o le dicen radiador, porque efectivamente parece un radiador, como ya te había comentado. Él, nosotros le llamamos, bueno, pues el condensador, ¿verdad? Esta es la unidad exterior, así que ahí están sus componentes. Yo te hablaba del circuito de refrigeración que todo empieza de este lado del compresor. Vamos a verlo brevemente ahora en sus partes físicas. Muy bien, pues todo se genera empezando por el compresor, ¿verdad? Aquí está el compresor. El compresor tiene una salida de gas que viene siendo pues prácticamente este tubo que nos lleva a un primer paso que viene siendo, bueno, la válvula inversora de la que hoy vamos a hablar. Ahorita vas a ver el recorrido, ahorita vas a ver el circuito como es completamente. Entonces, el compresor genera el gas a alta presión y este llega físicamente, este es tu condensador, ¿sí? Esta es la parte donde se condensa esta parte por la que estoy precisamente parado es por la que absorbe prácticamente aire para enfriar todo lo que viene siendo este gas y hacer que su temperatura baje verdad y además te comentaba que pues al bajar la temperatura aquí se crea un proceso de condensamiento que es convertir el gas convertirlo prácticamente a líquido pues esta es la parte de lo que viene siendo el condensador Después hablamos que tiene una salida. La salida viene por aquí y si te das cuenta llega a unos primeros pasos de reducción que vienen siendo por medio de un tubo capilar donde va a perder presión. ¿sí? Aquí ya viene, se está bajando la temperatura como te explicaba en el diagrama anterior y empieza a pasar por los filtros, hace su recorrido nuevamente a otro tubo capilar. Y si seguimos esta punta, esta terminal que va aquí, esta es la que conecta prácticamente a la salida, la, a la pequeña que es la de alta que conocemos, ¿verdad? Ya te explicaba que aquí ya no es tan alta, porque aquí ya hubo una reducción por medio de el, del tubo capilar, ya perdió presión, ya hubo un cambio de estado a, de gas a líquido y pues por supuesto ya viene de una manera en temperatura baja, ¿verdad? Entonces este sigue su recorrido y ahora vamos a ver lo que viene siendo la parte interna que es el evaporador. Bueno, llegando a lo que viene siendo la parte interna, esto es lo que viene siendo el evaporador. ¿Por dónde absorbe el calor? Bueno, pues lo absorbe igualmente por esta parte de la parrilla. Por esta parte está absorbiendo, el ventilador está en la parte interna aquí abajo. Al estar él girando, absorbe por aquí, por aquí encima. Y todo lo que viene, el aire caliente que entra por esta parte, va a salir por la parte de abajo. Lógicamente ya va a salir de una manera fría. Al generar calor, al absorber este calor, nuestro gas, nuestro líquido vuelve a cambiar de estado. Se vuelve nuevamente gaseoso, ¿verdad? Vamos a ver dónde está el ventilador de esta parte. Ya lo conoces, pero solamente te lo quiero volver a mostrar. Bueno, ahí lo puedes notar, esa es la turbina precisamente, la que al girar, pues por un lado va extrayendo y por el otro lado va expulsando lo que viene siendo el aire frío, ¿verdad? Volviendo al área de condensación, a la parte externa de nuestro equipo, pues él regresaría por lo que viene siendo la tubería de succión o lo que también conocemos como baja presión, ¿sí? Él entra... Ahorita vas a ver el procedimiento, te lo quiero ya explicar. Él va a entrar, vuelve a regresar por esta parte del tubo de succión y se va a conectar con lo que viene siendo el botellón que elimina los líquidos que no se alcanzaron a evaporar. Así que bueno, pues ahí está, solo una breve explicación de lo que tú viste en la clase pasada, pero ahora pues prácticamente en lo físico, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar en tema con lo que viene siendo la válvula. Inversora, pues muy bien, vámonos ahora sí nuevamente a nuestro condensador. Del cual, pues hoy quiero pedirte una disculpa, espero las tomas no sean muy movidas. Pero voy a trabajar con cámara en mano por la siguiente razón: de que hay que seguir la tubería. Y si yo la pongo en un tripié, va a ser más difícil que tú puedas apreciar por dónde se está yendo precisamente la tubería. Así que esperaré ser muy exacto con las tomas para que lo aprecies perfectamente. Bueno, ahora sí estamos más cerca para que la aprecies, algo que debes de conocer, que esta parte superior siempre va a ser la parte de donde recibe lo que viene el gas refrigerante, ¿sí? El tubo de en medio tampoco nunca va a cambiar, o sea, es decir, estas dos nunca van a cambiar, siempre este va a ser el de inyección y este tubo central va a ser el de la succión, el del regreso del, del, del gas. Las únicas que sí van a hacer su intercambio prácticamente es que esta cuando trabaja en modo frío, el gas, ahorita te voy a explicar, se va a ir por este lado, en modo frío. Y cuando trabaja en modo calor, el gas va a recorrer hacia este lado. ¿Esto quién lo genera? Lo genera precisamente lo que, lo que le llamamos el solenoide, que es lo que hace un intercambio prácticamente por dentro. Tiene un, una compuerta que dependiendo hacia dónde se desplace va a ser ahora sí que la, la dirección para dónde va a fluir el gas bueno pues para que lo alcances a apreciar un poco mejor estoy tomando de abajo hacia arriba esto viene siendo el compresor lleva aquí una arma flex que está cubriendo la tubería aquí para que no haya condensaciones y pues a la vez sirve para evitar vibraciones moviéndome hacia acá un poquito Llega primero que nada a este filtro. Voy a abrir un poco la toma. Llega primero que nada a este filtro. Continúa su paso. Y si te fijas, aquí viene. Hace una U. Continúa por esta parte de atrás. Y se empieza a dirigir hacia lo que viene siendo la entrada de la válvula. Aquí vamos, en este tubo. De las cuatro vías. Ahí está. Esta es la parte superior de la válvula por donde te explicaba que siempre va a ser la entrada del gas. Ahorita vamos a trabajar en el modo frío. Vamos a, a explicar cómo lo hace cuando está trabajando en modo frío tu aire acondicionado. Ya llegó el gas ahí, vamos a cambiarnos de posición. Bien, una vez que ya llegó a la parte superior que es la entrada, lo tenemos trabajando en modo frío, como yo te decía normalmente. Todas las válvulas viéndolas de frente, el lado izquierdo es el que hace primero el recorrido hacia el lado frío. Y ahorita vas a ver por qué. El gas entra por esta parte, hace una desviación por medio de la compuerta que tiene aquí hacia el lado izquierdo porque dice la válvula estoy trabajando en frío, que es lo que a mí se me indicó. El gas refrigerante empieza a circular por este tubo. Quiero que vayas viendo y no te me pierdas. Aquí hace una U y empieza a subir pero quiero que observes algo si yo hago un acercamiento de aquí se ve mejor el tubo que viene subiendo tiene una división de dos cañitos que se van prácticamente a una parte de lo que viene siendo el condensador vamos a decir que es la mitad del condensador sí el demás gas refrigerante sube por esta parte y llega a otros dos cañitos, otras dos tuberías que van conectados a otras dos partes, a otra me media parte, perdón, de, el, de lo que viene siendo el condensador. Y es decir, como si el flujo se dividiera para darle, pues, prácticamente una mejor eficiencia al equipo en lo que es la condensación. Va a empezar a suceder entonces que todo lo que se está circulando por el radiador. Se está empezando a qué? A condensar, a enfriar y a ver un cambio de estado. Se está convirtiendo de gaseoso a líquido, ¿verdad? Pero él vuelve a salir. Fíjate, vamos a seguir nuevamente por dónde vuelve a salir y dónde vuelve a entrar. Volviendo de este lado por donde nosotros entramos a la primera parte de abajo, observa que aquí hay una parte que hace una especie de U. Lo voy a poner de este lado. Hace una U en este tubo, pero tiene un tubito conectado aquí. Ahí lo alcanzas a observar. Ahí está el tubito. Ese tubito lo que va a hacer es conectarse hacia abajo y fíjate. Viene el recorrido, entra nuevamente a lo que viene siendo el condensador por la parte de abajo. Es decir, como si le, le volviera a recircular. Esto es para darle un mayor enfriamiento y lógicamente pues que se vuelva a condensar mucho mejor, ¿verdad? La parte de arriba, fíjate, o más bien observa primero aquí abajo, hay otro tubo que está aquí atrás que viene de aquí arriba. Aquí, viene a dar aquí y se vuelve a meter aquí abajo. ¿Ese de quién es? Vamos a seguirlo. Y ese viene siendo... De otra salida que está en la otra mitad alta que vimos primero, que son las de atrás. Estas son las que entraron. Aquí vuelve a salir primero. Tiene su tubo Y aquí, que viene bajando y se va a dirigir nuevamente hasta la parte de abajo. Pues ya prácticamente para dar una pequeña vuelta y salir. Ahora sí, una vez que sale, ¿por dónde sale? Aquí están los tubos de salida, ¿verdad? Prácticamente son dos tubos de salida también, con dos pasos de tubo capilar. ¿sí? Uno aquí y uno en esta parte. ¿Qué nos está hablando? Esto prácticamente, si no es el expansor eh, como, como tal, ahorita te lo voy a explicar, esto viene siendo una preexpansión. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente, una vez que ya salieron los flujos, que ya vienen en forma de este líquida a baja presión y baja temperatura. Entraron aquí, pero se vuelve a hacer un solo tubo. Mira, se hace un solo tubo. Entra de esta parte. Pasa nuevamente por un filtro. Aquí el filtro tiene una conexión de dos capilares. ¿Sí? ¿Por qué de dos capilares? Por un lado, si te das cuenta, el redondo, Viene en esta parte, sale a esta punta donde está aquí mi desarmador, fíjate, y a dónde se conecta. Observa dónde está conectado, lo, lo bajamos detenidamente. Viene este tubo, y este tubo, ¿cuál es? Es el tubo de lo que conocemos como la salida, ¿verdad? Normalmente le llamamos salida de alta, pero ya te expliqué que al pasar por medio de los tubos capilares, pues ya no trae tan alta presión como la está manejando dentro del condensador a su salida, ¿verdad? Porque el tubo capilar está haciendo precisamente la función de reducir no nada más la presión, sino también la cantidad, ¿verdad? Entonces entra de una manera controlada. Y este tubo que te explicaba es una retroalimentación, porque viene aquí mismo, fíjate, aquí mismo, aquí mismo, y se vuelve a meter al mismo tubo donde está conectado precisamente los dos tubitos capilares. Ahora sí que todo, como yo te decía, cuando no hay válvula de expansión, todo esto está muy bien controlado. Aquí quiero pensar que el fabricante precisamente hace una retroalimentación para que todo ese gas se vuelva a expandir perfectamente y cuando vuelva a entrar por aquí, salga de una manera más expandida para que el trabajo sea mucho mejor dentro del evaporador. Entonces, una vez que llegamos aquí, pues ya de aquí el proceso sería que se va a la unidad interna que está de aquel lado. Vamos a verla ahora la explicación. Bien, ahora estamos en la parte interna o la parte evaporadora. Yo le descubrí aquí, le tuve que cortar un poquito el armaflex porque si no no lo ibas a poder apreciar. Si te das cuenta viene un cañito más delgado y el tubo que está de este lado es más grueso, ¿sí? Traen un resorte, este resorte es para darle la forma precisamente de la curva que requiere el tubo, ¿sí? Y pues para que por cualquier movimiento pues no se llegue a fracturar el tubo, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a identificar? El delgado es el de salida de gas, ¿sí? Y este sería el de retorno, o bueno, para que no te confundas, como dicen, el de alta y el de baja, ¿sale? Entonces por aquí viene el fluido. Acuérdate que estamos trabajando en modo frío. Entra por estas dos partes también, haciendo una especie de división para darle mejor eficiencia a la evaporación. Voy a abrir mi toma y lo que hace es que todo el gas refrigerante, ¿sí? o el líquido refrigerante que hay ahorita, al absorber el calor de esta parte, lo que te expliqué en el capítulo anterior, vuelve a ser su evaporación. ¿Sí? Una vez hecha su evaporación, él hace su recorrido y volvemos de esta parte, pero ahora el gas ya va a regresar por el tubo de succión que viene en esta parte. Bueno, pues hasta ahí espero que no te esté quedando la duda de cómo está circulando el gas. Vámonos nuevamente a lo que viene siendo nuestra unidad condensadora. Una vez que sale de aquí, bueno, pues tú sabes que hay un tubo que está comunicado directamente y volvemos a regresar a lo que viene siendo la entrada de el retorno de gas sí recuerda que aquí ya viene de una manera gaseosa ya debe venir de una manera gaseosa volvemos a seguir el recorrido pues entonces el gas como te explicaba entra aquí se va por este tubo viene hace su recorrido y fíjate por dónde va a entrar aquí está viene de este lado pero ahora llegó por la parte contraria de lo que viene siendo la válvula, ¿verdad? Entró por el lado derecho de tu pantalla, entra por este lado y hace un puente, como si hiciera una U, precisamente para la desviación hacia lo que viene siendo el tubo central de succión. Una vez que ya pasó por el tubo de succión, que regresa y se va por el tubo central, vamos a seguir el tubo central para ver a dónde va. Va de este lado. Es este tubo grueso que vamos viendo aquí, va hacia acá, viene por aquí de este lado, baja, sigue la tubería, sigue, sigue de este lado y sube por esta parte de aquí que viene dando precisamente aquí, hace una curva y entra a lo que yo te decía, esta especie de botellón o filtro que tenemos aquí, es donde se van a eliminar todo el líquido que no se haya podido alcanzar a evaporar. Aquí se va a eliminar, ¿por qué? Porque la, el gas, más bien el, el fluido debe de llegar en forma gaseosa a lo que viene siendo la parte de la entrada aquí, en esta parte de nuestro compresor. Y así es como tú conocerías el recorrido prácticamente de tu refrigerante cuando está trabajando, te comentaba, en el modo frío. ¿sí? Vamos a verlo ahora brevemente cómo trabajaría en el modo de calentamiento. Bien, en el modo de calentamiento, para no regresarnos hasta el compresor, el gas llega en esta parte, ¿sí? Algo que tú vas a notar, que solamente te quiero dar una explicación breve, lleva unos pequeños capilares las tuberías en lo que viene siendo, mira la válvula, trae unos pequeños capilares. Esos capilares, lo que hacen es, ahora sí que modificar la presión del gas para que el solenoide trabaje y pueda hacer su intercambio del fluido hacia el lado de calor o hacia el lado del frío, ¿verdad? Pues más bien estos le vienen ayudando al vástago a que se recorra. Así que de esa manera, para eso son esos pequeños tubitos que tú alcanzas a ver dentro de tu válvula de cuatro vías. Pasando al punto, una vez que se hizo el intercambio, claro, lógicamente el solenoide, ahora sí ya trabajó el solenoide, le dijeron vamos a trabajar en calor, trabajó por medio de sus capilares y recorrieron el vástago para que el fluido ahora por donde crees que entra. Exactamente. Ahora entra por el lado contrario. Este era por el lado donde regresaba. Hace su recorrido y va a ser exactamente todo lo inverso a lo que tú viste. Mira, este tubo viene directamente conectado a lo que viene siendo la succión. Pues por aquí se va directamente al evaporador y el evaporador ahora va a trabajar como unidad prácticamente condensadora, porque todo el todo el fluido del gas aquí va a estar a alta presión y con alta temperatura. Precisamente cuando el ventilador esté trabajando, lo que va a absorber ahora de tu evaporador, que le llamamos normalmente, va a ser puro aire caliente. ¿Por qué? Porque precisamente eso es la función que el condensador tiene por el lado de la calle. Porque ahora el gas está viniendo, como te decía, de este lado. Y pues precisamente ahora lo que va a hacer es fluir por el lado contrario, que viene siendo el tubo de alta. Ahora es el que nos va a servir de retorno. Volvemos al área de condensación. Aquí llegaríamos en nuestro tubo. Ahora, esto que era, pues yo le digo la salida, ahora viene siendo la entrada. ¿Sí? Viene aquí. Y vuelve a regresar ahora precisamente por estas partes donde está el capilar. ¿Y qué es lo que hace? Hace la expansión, efectivamente. La expansión que viene a entrar ahora a nuestro condensador que va a trabajar como evaporador. Y aquí tiene nuevamente otros capilares que refuerzan también prácticamente la expansión. Entonces, ahora todo nuestro condensador que en algún momento disipaba calor ahora el frío lo vas a tener por el lado de la calle si tú te pusieras del lado de la calle todo el aire que te va a aventar el ventilador de este aparato va a ser puro aire frío como si lo estuviera haciendo pues por dentro verdad entonces él qué es lo que va a hacer ahora va a entrar va a absorber calor el calor va a hacer que el gas hierva y va a volver a, a evaporarlo, ¿verdad? Pues una vez ya elaborada la evaporación, lo que hace es ahora hacer precisamente todo lo contrario por las tuberías que eran de entrada hace un momento, ¿verdad? Ahora son de retorno, mira, aquí están, incluyendo también estas mismas que hacían un retorno hacia lo que viene siendo el condensador. La realidad es que el proceso es totalmente inverso. Si entendiste es el primer paso de cómo trabajó en frío, que te lo expliqué bien con sus retornos de esta parte, el, la circulación es totalmente inversa. Entonces, si ya salió, volvemos aquí. Ahora salió por la parte de arriba. Llega a este tubo y vamos a ver a dónde viene a dar este tubo. Este tubo llega a la parte derecha ahora de lo que es la válvula inversora. ¿Sí? Por donde antes... Entraba para el frío, ahora es una salida y hace un retorno, pero ahora el puente lo hace entre este con este. Se hace un arquito aquí y este siempre, por eso te expliqué en un principio, este siempre va a ser succión. Él no sabe si está en modo frío o en modo caliente. Él siempre va a trabajar de la misma manera, ¿verdad? Al igual que te expliqué, pues el de inyección de gas, pues también siempre trabaja de la misma manera. Una vez que recorre también. Si te das cuenta y lo sigues este mismo tubo, llegarías prácticamente al botellón y del botellón hace la eliminación del líquido que haya sobrado, lo convierte en gas y se lo entrega a tu compresor. Así que pues de esa manera, amigos, es cómo trabaja nuestra válvula inversora o de cuatro vías, por eso se llama inversora. Entonces, recuerda, ya nada más como tip, del lado Casi siempre de tu lado izquierdo va a trabajar de modo frío, ¿verdad? Y de este lado va a trabajar como de modo calor. Yo hasta donde sé, cuando los equipos son de más toneladas, en algunos viene invertida la, la, la dirección, por eso te decía, tendrías que investigar las características de las toneladas y la válvula inversora que estás manejando. Bueno, si nosotros hiciéramos un pequeño dibujo de nuestro circuito. Vamos a decir que aquí tendríamos el compresor, aquí tenemos la válvula de cuatro vías, que es esta que está aquí, con el número 4. Tendríamos nuestro condensador y por supuesto nuestro evaporador. En el modo frío, nada más te lo explico rápido, la salida del gas vendría por esta parte, lógicamente lo que estoy haciendo en color rojo, de aquí tomaría camino hacia el lado, si lo vemos de frente, hacia el lado izquierdo. Y qué haría? Subiría prácticamente al condensador, ¿verdad? Como estaba la conexión en nuestro aparato. Ahora vamos a dibujar la salida de este lado. Lógicamente el gas entraría en esta parte, se haría pues lo que es la expansión, ya lo viste por medio de los tubos capilares, y encontraría pues lógicamente la salida, ¿verdad? Yo la cambié por azul porque recuerda que una vez que hace todo su procedimiento él pierde temperatura, hace su cambio de estado de gas a líquido y pierde presión. Entonces, aquí ya viene hacia el evaporador. Te comentaba que, bueno, el, el evaporador empieza a absorber el calor que hay en la habitación y lo que hace es que empieza a entregar lo que es el frío, ¿verdad? Por eso te lo estoy marcando en azul. Aquí vuelve a hacer su cambio de estado, vuelve a regresar. ¿A dónde? Al condensador, por el tubo de succión. Una vez que llega al condensador o más bien aquí a lo que es el conector, este, vamos a dibujar la línea por aquí afuera para que se distinga, llegaría a lo que viene siendo el lado contrario de nuestra válvula. Así que bueno, ya pues el, el gas fluye de esta manera y regresa por la parte central que viene siendo la succión y así es como trabajaría en el modo frío bueno ahora si lo viéramos nuevamente el fluido del gas viene por este lado pero ahora en vez de irse por el lado que agarraba de este lado para el frío ahora va a agarrar hacia este lado porque ahora lo vamos a usar de modo de calor verdad este viene sale al conector de lo que viene siendo la succión y de ahí mismo va directamente al evaporador verdad el evaporador por dentro de la sala pues todavía sigue jalando cierto aire tibio o calientito pero la diferencia es que ahora aquí en el evaporador se va a condensar todo entonces aquí va a expulsar calor el calor del gas que trae y aquí va a ser su cambio de estado nuevamente vuelve a perder lo que viene siendo temperatura y regresa por lo que venía siendo la salida de alta, cuando originalmente este es la alta en el condensador. Él vuelve a entrar, vuelve a hacer su proceso de expansión nuevamente ahora en el área del condensador. Y si te comento esto por fuera, prácticamente estaría expulsando el aire frío, porque todo este aire que pasa ahora por aquí, todo el refrigerante más viento de este líquido está en estado frío, lógicamente a baja presión. Entonces el ventilador ahora de este por la por el lado de la calle estaría ventando puro aire frío. Nuevamente al absorber calor el condensador se vuelve a evaporar y vuelve a tener salida. Si observas ahora llega por el lado contrario. Llega por este lado y vuelve a hacer un puente aquí. Y él retorna nuevamente por la succión. O sea que este tubo nunca va a cambiar. Este tubo siempre, como te explicaba, siempre va a ser el de succión y este siempre va a ser el de inyección. Es el mismo procedimiento. Hay expansión, hay evaporación. O sea, es lo mismo nada más que todo el circuito trabaja a la inversa, ¿verdad? En momentos el condensador trabaja como evaporador y el evaporador como condensador. Pero el compresor sigue trabajando igual. Y la parte central de succión de la misma manera. Pues vamos a pasar a otro tema ahora. Vamos a hablar eh, de cómo hacer la medición de lo que viene siendo el solenoide, ¿sí? O más bien su bobina, ¿verdad? La parte eléctrica. Eh, vamos a tratar de aprovechar, pues yo creo que vamos a terminar el tema de este capítulo 4. Pues vamos a ver también un poquito lo que son los sensores. Vamos a ver de qué manera los puedes tú medir. Bueno, vamos a empezar ubicando nuestro cable que viene de la tarjeta que vendría siendo este morado aquí tú lo ves que llega precisamente a lo que es la bobina de nuestra válvula de cuatro vías la cual vamos a quitar de la siguiente manera bueno ahorita podemos presionar el cable y le desconectamos de lo que es la tarjeta vamos a medir qué valor nos está entregando y lo vamos a energizar para que vea si está trabajando o no pero primero tenemos que ver qué características tiene obviamente nuestro componente. Vamos a desmontarlo de la siguiente manera. Con un desarmador de cruz o pues también tiene la opción de dado. Podemos quitarlo. Únicamente trae un tornillo a la parte del centro y lo retiramos. Una vez ya retirado, pues aquí te vas a encontrar precisamente lo que viene siendo la pura bobina, ¿verdad? Esta parte viene siendo la parte mecánica. Aquí se alcanzan a ver los capilares que yo te decía que ayudan a lo que el vástago haga la desviación precisamente para que circule el gas de un lado a otro. Volviendo a lo que es la bobina, pues vamos a ver sus características. Primero que nada tienes que checar a qué voltaje está trabajando. Vamos a hacer un acercamiento y ahí se alcanza a apreciar de tu lado izquierdo. Dice que trabaja a 115 voltios, 50-60 Hz y trabaja con 5 watts. Aquí se ve abajo, ahí están las indicaciones. Pues ahora vamos a medir su ohmiaje, ¿verdad? Porque recuerda que al ser una bobina no te va a marcar sonidito de campanita como lo que es la continuidad. Este ya te debe de marcar un valor en ohmios, lo que vendría siendo prácticamente una resistencia. Vamos a poner nuestro multímetro en valor de ohmios, ¿sí? Ahí está ya en cero prácticamente, no me está marcando nada ahorita. Vamos a medir nuestro componente. Este es de corriente alterna, ahí por eso decía 115 voltios. Así que vamos a ver qué valor nos indica. Ponemos una punta aquí y la otra punta del lado contrario. Ahí está, pues me está marcando 406 ohmios, ¿verdad? Ahí está su valor: 0.406. ¿Por qué 0? Porque está en kilos y kilos significa miles. Así que entonces ahí es menos de 1000, 406. Esa es la manera en que vas a medir su valor. No está marcando continuidad en sonido porque te decía, pues prácticamente es una bobina. Bueno, vamos ahora a energizarlo para ver cómo trabaja. Ahora te puedes apoyar con una de tus puntas. Estas terminales, si tú les picas en una parte central que traen, es como un pequeño clip, lo tienes que acostar bien 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 para que el cable, mira, se safe. No, no te preocupes, de alguna manera esto no lleva una dirección, pero si quieres fijarte de qué lado va el cable, cada uno hazlo. Una vez ya conectado a la alimentación, voy a utilizar un desarmador y lo voy a energizar. Más bien lo voy a meter y escucha. Ahí se alcanza a oír el sonido y se pega el desarmador. Esta es de la manera en que tú podrías comprobar. Si tu bobina está o no trabajando, ¿verdad? Vamos a hacerlo solamente como una prueba, no lo dejemos tanto tiempo probando de esa manera. Y procedemos ahora a diagnosticar que entonces nuestro componente está en buen estado. Volverías a armarlo de la misma manera en que lo quitaste, únicamente con el tornillo que lleva. Bien, pasamos a la tarjeta. No olvides que tienes que reconectarlo, lógicamente tu, tu bobina, ¿verdad? Pero ahorita la dejamos así para hacer otras pruebas. Nuevamente voy a grabar con la mano. Este es el sensor que le llamamos ambiental, el que va pegado hacia, la, hacia afuera. Tenemos otro sensor de este lado que viene siendo el sensor de lo que es el condensador. Y tenemos otro más que vendría siendo este de nuestro cable blanco que es el que está a la salida de alta presión de nuestro compresor. Visto del lado de la tarjeta. Tenemos el blanco que corresponde al compresor. Tenemos el amarillo que correspondería a lo que viene siendo el ambiental o el de ambiente. Y tenemos una terminal negra que correspondería al del condensador. Ahora, por eso grabé en mano para que se alcance a ver un poco mejor aquí. Con tu multímetro en escala de ohmios, les vas a poner una en cada puntita de estas y le vas a medir su valor. Lo que tienes que saber es que a veces esto trae un poco de barniz con la misma punta del multímetro. Le rascas a las terminales para que te dé una medición más exacta. Aquí ya retiré el sensor de lo que va en la parte trasera de ambiente. Si lo ves viene como forrado. De hecho viene escondido. Ni siquiera se alcanza a ver en este modelo. Lo que vamos a hacer. No te voy a poder hacer los dos acercamientos al mismo tiempo. Pero voy a colocar mis puntas aquí. Y vas a ver qué valor nos da en el multímetro. Y cuando yo ponga mi mano, si el sensor está funcionando, ese valor que te está marcando se debe de ir disminuyendo. Vamos a verlo. Debes de poner tu multímetro en la escala de ohmios. Ahí quedó en escala de ohmios. Ahora vamos a ver. Si yo pongo lo que viene siendo, vamos a probar. Quedamos que la, la amarilla era el ambiental. Vamos a ver primero cuánto nos mide. Y el valor que nos está midiendo ahorita a esta temperatura ambiente es de 3200, prácticamente su valor que me está marcando. Ahora yo le voy a poner la mano y con el calor, ese, esa numeración que tiene debe de empezar a disminuir. Vamos a ver, ahí incrementó un poco, pero le vamos a poner la mano. Espero que se alcance a ver, lo voy a hacer hacia allá para que no se desenfoque la cámara. Y observan la pantalla, mira con el calor del cuerpo, inmediatamente el valor que nos estaba marcando se empieza a disminuir. Esto nos está hablando que entonces este sensor está trabajando. Hay una regla eléctrica que dice que a mayor temperatura, menor resistencia. Y lo que está haciendo es precisamente poner menos resistencia al paso de corriente con la temperatura. Mira, ya viste, ahí está bajando. Pues ahí está probado lo que viene siendo prácticamente el sensor de ambiente vamos a cambiar a un siguiente sensor ahora lo estoy poniendo en el sensor de lo que viene siendo el del condensador que va en esta parte si ¿Sí? le vamos a poner la mano para ver cuánto es lo que está midiendo no lo vas a alcanzar a ver pero yo le voy a poner la mano al sensor ahí le coloqué la mano y observa su valor cómo empieza a disminuir a mayor temperatura menor resistencia entonces, esto quiere decir que está trabajando bien ese sensor, está sensando de una buena manera. Vamos a pasar al blanco. Ahora estoy colocando en la punta, ahora estoy colocando en la terminal blanca, aquí en mi tarjeta, que corresponde al sensor de lo que viene siendo aquí prácticamente la salida. Le voy a poner la mano igualmente y tiene que empezar a disminuir. Ahí observa la pantalla, mira. Ahí está empezando a disminuir. Este dice que es de 20.000. Este sí nos marca 1.000. Dice 20 k ohmios. Entonces son 20.000. Y ahí está haciendo su disminución. Entonces quiere decir que mis tres sensores de esta área están trabajando. Bueno, pues ya viste la manera entonces de cómo comprobar tus tres sensores o los que trajera. De esa manera los comprobarías. Vamos a comprobar por último los que vienen siendo del área evaporadora. Bueno, tienes que identificar ahora de este lado identificas también tus tus sensores. El amarillo también viene siendo el de ambiente y el de las terminales negras es el que va al cuerpo del evaporador, como allá en el condensador. Entonces, pues vamos a voltear la tarjeta y una vez identificadas las terminales que viene siendo la amarilla, la que está de este lado hacia arriba, y las negras hacia acá. Vamos a poner las puntas y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Aquí estoy midiendo el valor del, del ambiente. Así que le vamos a poner la mano. Y del valor que nos marque, mira ahí empieza a disminuir de una manera rápida. ¿sí? Te comentaba que si no hace buen contacto con la misma punta del multímetro, ráscale un poquito al barniz para que haga mejor contacto a tus puntas y te deje medir bien el componente. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a medir por último lo que viene siendo el que va pegado al evaporador, que vendría siendo este de este lado de abajo. Medimos. Ahí está su valor que nos está dando aproximadamente. Ahora le voy a poner el dedo para que le llegue la temperatura y él empiece a bajar. Esto es lo mismo que hice en el condensador ahí atrás. ¿eh? Tú no lo viste, pero mira. Aquí lo ves un poco mejor lo que estoy haciendo. Lo estoy ahora sí que abrazando con mis dedos y empieza a disminuir su valor de resistencia. Pues esa sería la manera, amigo, de cómo vas a poder probar tus sensores y vas a poder determinar si ellos están en buen estado. Pues bien, mis amigos, ¿qué les pareció? Esa fue la comprobación de los componentes de los sensores, de la bobina. Aprendiste cómo trabaja una válvula de cuatro vías y cómo hace su intercambio, porque en un momento el evaporador trabaja como condensador y en un momento trabaja el condensador como evaporador, ¿verdad? Espero que no te hayan quedado dudas, trato siempre de ser lo más explícito y hacerlo de una manera pues hasta cierto punto lenta para que me vayas entendiendo todo el proceso. Pues yo creo que es todo por el día de hoy. Les mando saludos a todos los suscriptores esperando se encuentren bien. Y pues muchísimas gracias. Si te gustó el video, recuerda compartirlo en las redes sociales para que más gente se beneficie y déjanos un like. Así que bueno, pues Dios mediante, nos vemos en otro capítulo. Y pues seguimos, seguimos adelante. Ya no se desesperen, por ahí tenemos, como les comentaba, ya tenemos lo que va a ser el estudio de la tarjeta. Va a haber más temas todavía, ¿verdad? No sabemos cuántos en realidad, pero esperamos meter todos los posibles para que a ti te beneficie y puedas aprender lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, pues yo me despido, soy su amigo Charlie, recuerden, estamos a sus órdenes en este canal y ya tenemos las playeras oficiales. Suscríbete a este canal si es por primera vez que nos visitas. Y hasta la próxima, pásenla muy bien, yo me despido.